Pero viendo la situación, pues vamos a. Le voy a decir a él, va, y trate todo y lo vas a liberar. ¿Usted aquí, con cuánto considera usted que le alcanza para el acceso a la leche, para pasar para ir con el alcohol? Porque mire, pues aquí tenemos 1.415. Se reúnen las dos ayudas. Vale, entonces, si le dejamos dejamos 1.000 para fulano, y se le dan 500. 515, ¿no? ¿Estaría bueno así? Sí, está bien, solo fuera. Oh. Y ya tengo que ir atrás con la psicóloga. El nene que se me enfermó, pues lo agarré para los remedios. Sí, claro. La producción que tenía ahí para la leche. Y agarré porque ya no sabía qué hacer para porque se me enfermó con la tos y la gripe. Y pues necesitaron nada, ¿no? Cuando iba a seguir cuidando. Ya sabía que ahorita ya se le está quitando la tos. Está mejor que así vamos a hacerlo, vamos a. Y ahí vamos a ganar 515. Eso ya que queden 1.000 quetzales para Islamia. Ajá. Ahí estamos. Bueno, de parte del canal de Don Armando y Don Chente, pues queremos. Quiero darle gracias a ustedes, dos escritores, quienes con todo amor han enviado esta bendición. Muchas gracias. Como decía, no da que de parte del canal. Decimos a las dos personas que nos han enviado esta bendición, Dios les bendiga, Dios los proteja. ¿Por qué no pues decimos otras cosas más? No. Dios es el único quien está con ustedes, amigos, allá en sus lugares, en sus trabajos, en sus negocios, en todo lo que ustedes emprendan, Dios está ahí con ustedes. Entonces nosotros de aquí también, Dios está con nosotros. Estamos en el trabajo, Dios está. Venimos aquí, Dios viene con nosotros. Venimos aquí con ellos, aquí está Dios. Entonces no podemos hablar de otra cosa más sino que decir Dios es el único que nos guarda y nos cuida. Y esta bendición que ustedes han enviado para acá, Dios lo recompensa. ¿Y cómo lo recompensa a él? Al doble. Miren, aquí nos regalaron este poco de agua, esta galleta. Y esto tiene su recompensa. Cosa que uno a veces lo da, ¿verdad? Y dice un poquito lo da. Pero todo eso tiene su bendición, tiene su recompensa de parte de Dios. Entonces todo, mayormente una ya de lo que le mandaron a ella, 760, 755, una gran bendición. Y de la cual tiene una gran bendición, Dios lo multiplica. Así que amigos escritores, pedimos en el nombre del Señor, Dios es su ayuda y su fortaleza. Su pronto auxilio en todo momento, no hay otro. Donde quiera que usted vaya, Dios va con usted, Dios le guarda, Dios lo protege. Y grande bendición ser, reconocer que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, que nos ama y nos sigue amando, así que hasta el fin. Así que Dios les bendiga, bendiciones de parte del canal de Don Armando y Don Chente. Le decimos Dios les bendiga, Dios los proteja. Y usted también que nos va a ver, amado amigo, le decimos el nombre del Señor. Dios bendice a todos. Dios bendice al dador alegre. Porque nadie va a forzar a alguien más, no. Sino que es Dios el que toca su corazón y dice, voy a mandar esto para tal familia. ¿Y quién es el que pone eso en su corazón? Es Dios, es el único. Así que, de Dios, por eso decía aquí, de parte de Dios, porque es Dios el único quien toca los corazones y hace poder enviar esa bendición. Así que Dios les bendiga y bueno, vamos a
a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por esta bendición. Y animarnos en el nombre del Señor también, que tenemos nuestro Dios que es el que nos guarda, que nos libra en todo lugar. Tengan fe. Dios va a proveer para que se reúna para la lámina y luego para más cosas, ¿verdad? Poco a poco, primero Dios, no pensemos, no voy a tener, no. Dios es grande, Dios es poderoso y nosotros, ¿qué dice la palabra del Señor? De ti te soltará, busca y hallaréis. Entonces, tenemos de parte de Dios que tenemos que pedirle a Él, aunque antes que nosotros pidamos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Pero recordemos las palabras que le dijo a Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios sabía que estaba, que necesitaba Jeremías. Pero Dios le dijo, clama. En otras palabras, pedime y yo te voy a dar, ¿verdad? Entonces, pidámosle al Señor y vamos a agradecerle a Dios en esta hermosa tarde, ya que nos permite poder caminar, poder estar sanos, y es motivo de gozarnos y darle gracias a Dios por su bendición hermosa que tiene para con nosotros. Así que vamos a orar. No pierda la fe, Rebeca. Dios es el único quien está con nosotros y nunca nos ha abandonado. Él está para guardarnos y librarnos. La verdad, si la gente nos ha criticado, nos han deseado muchas cosas, porque ni han pues las ayudas que nos han mandado y todo eso. Y se lo conté a mi mamá, pero la gente hasta la muerte ni me le han deseado. Entonces, yo pues le pego a decir a Dios, ¿verdad?, que no se haga lo que la gente quiera, sino que se haga lo que Él quiera, ¿verdad? Sí, y cuando hay... La vida de mi bebé, ¿verdad? Solo él tiene ese valor y darnos lo que nosotros le pedimos, ¿verdad? Por eso le quiero pedir una oración de mi bebé. Con gusto. Para eso estamos, ¿verdad? Para clamar, así que para pedir unos por los otros, vamos, que necesitamos. Sí. Necesita de mí, necesita de usted. Y así todos necesitamos, ¿verdad?, de la oración de cada uno. ¿Por qué? Porque tenemos que unirnos para orar. Así que vamos a orar, pero yo les digo esto en el nombre del Señor, que solamente confiar en Dios, el mal siempre va a querer estorbar. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Confiar en mí, yo he vencido a este mundo. Entonces Dios venció en la cruz del Calvario, entonces nosotros vencemos en el nombre del Señor. Vamos a orar en esta noche. Señor y Padre, gracias te damos, Dios bendito, por esta hermosa hora, Dios amado. Gracias por esta bendición de la cual, Dios Santo, han enviado estos amigos suscriptores, Señor, con todo amor que tú les has dado, Señor. Mi Señor, pedimos, Dios Santo, en esta hermosa hora por ellos, mi Dios, tú los guardes, tú los libres, tú los protejas, Dios Santo, Señor, bendice sus familias, bendice, Dios Santo, en sus trabajos, en sus negocios, bendice donde quiera que ellos desempeñen, Dios Santo, sus trabajos, mi Dios, Señor. Que ahí reciban tu bendición, mi Rey, que ahí, Dios Santo, aleluya, tu poder se glorifique en sus vidas, Señor. Tú conoces sus aflicciones que hay en sus vidas, Señor. Gracias te damos, Dios Santo. Padre, a veces, Dios bendito, nos vemos buenos, Señor, pero no sabemos qué transcurre en nuestro cuerpo, Señor. Gracias, Dios bendito, que tenemos un amparo de parte de ti, oh Dios. Tenemos esa fortaleza que eres tú, Dios Santo, quien llena, quien hace, Dios Santo, misericordia. Señor, tu palabra dice, aleluya, que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, más contra potestades, aleluya, contra esas potestades solamente la sangre de Jesucristo tiene poder para deshacer, para destruir todo estorbo, Señor, escrito está en tu palabra, mi Señor, aleluya, todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo lo recibiréis, Señor, quita la vida de Rebeca, Padre, la vida de su bebé, Dios bendito, Señor, te bendecimos, Padre, y en tu nombre, Dios amado, ponemos tu sangre de la coronilla hasta la planta de los pies, Señor, en tu nombre, Padre, decretamos inútil, inoperante, todo estorbo, Señor, toda fuerza del diablo, la cual se levanta para estorbar tu palabra, dice Dios Santo, por un camino saldrán contra de ti, pero por siete saldrán huyendo, aleluya,
Aleluya, el salmista David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya, Señor, en tu nombre cubrimos esta vida, Dios Santo, y atamos de pies y manos todo estorbo que venga. Dios bendito, no tiene parte ni arte, porque Cristo, aleluya, en la cruz del Calvario venció derramando su sangre, y ahora mismo somos libres por esa sangre maravillosa que tú derramaste, oh Rey. Gracias, gracias, aleluya, gracias, Dios Santo, y en esta hora, Padre, en tu nombre declaramos, Padre, libre esta vida, libre de todo estorbo, en el nombre de Jesús. No tiene parte ni arte, hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Señor, guárdalo, libra, Dios Santo, aquí está, Padre, tu hija, Dios bendito, dándote gracias, dándote honra, alabanzas a ti, Padre, porque eres tú el fuerte, el poderoso, el sublime, el Dios eterno, quien guarda, quien libra y protege cada vida, Señor, en esta hermosa noche, Padre. Gracias te damos por tu sangre preciosa, la cual fue derramada, y en tu sangre, Padre, aleluya, hay poder, y todo lo que hacemos en tu nombre, Padre, será atado en la tierra, será atado en los cielos, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Padre. Gracias, gracias, Dios Santo, porque hay libertad. Tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. En tu nombre, Padre, declaramos libre, libre, Dios Santo, de todo estorbo, esta vida, Dios Santo, esta familia, sea guardada y librada, Señor. Gracias te damos, Padre, por lo cual ya, Dios Santo, estamos recibiendo estas bendiciones para la casita, Señor. Bendito y alabado es tu nombre, sea a ti la honra, la gloria, el poder, porque tú vives y permaneces para siempre, Padre bueno. Señor, en esta hermosa vida, en tus manos de amor te las encomendamos. Bendice la vida de tu hermano Armando, que el lugar donde se encuentre, Señor, tú lo proteja, lo guarde, Dios Santo. Gracias, Padre, por la vida de Armandito, que está aquí con nosotros en esta hora. Bendícelo, mi Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios, porque tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso. Así que Dios les bendiga, Dios los protege. Así que yo no voy a decir el número de canal, porque no lo sé. Así que en esta hermosa hora, pues damos gracias a Dios por esta bendición, y todo sea para gloria y honra del Señor. Así que Dios los bendiga y Dios los proteja, amigos suscriptores. No dejen de suscribirse a nuestro canal. Ahí está el número de teléfono. No dejen de suscribirse. Gracias a ustedes, pues, estas bendiciones que han llegado, ustedes lo han hecho posible. Y muchas bendiciones. Y hasta la próxima.